Aquí cuando ya cerramos la primera vuelta en el color variante del central, en este caso el rojo, para seguir con la siguiente vuelta, miren, le voy a dar la vuelta al tejido así y voy a continuar aquí haciendo macizos. Aquí hago tres cadenas, que es equivale a un macizo, y en el siguiente punto, este aquí, voy a hacer otro macizo. ¿Sí? En el siguiente punto, otro macizo. 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 Y vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente punto, otro macizo. A partir de donde está este macizo que quedó aquí en el medio punto, aquí, a partir de aquí, yo voy a contar 7 macizos, ¿sí? Aquí hay 1, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tengo 7, son 7 macizos. Y, pero aquí, este está mal aquí. Es 1 en cada punto, ¿sí? Aquí, 7 macizos, ahí están. Y voy a hacer una y dos cadenas. Monto y me regreso aquí en este mismo punto para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están, 7. 7, y aquí estoy llegando al macizo que baja hasta donde está el medio punto, ¿sí? Ahora del otro lado tienen que ser otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Este donde yo hice las dos cadenitas es una esquina. De la esquina hacia donde está el macizo que baja hasta el medio punto son 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí. Porque este que está aquí baja hasta el medio punto. Y luego a partir de aquí, otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para llegar a la otra esquina, hago mis dos cadenas, monto y en este mismo punto vuelvo a hacer el primer macizo y así hasta llegar a la otra esquina. Y después a la otra esquina y a la otra esquina y así. Acuérdense que son 6 esquinas porque este es un hexágono. Así es como va a quedar, ¿sí? Y esto, cuando le di la vuelta al tejido para hacer esta segunda vuelta en este color rojo, quedó por el lado del revés. Por el lado del derecho va a quedar así, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto por el lado del revés? Porque las uniones van a ser por el lado del revés. Para que la costilla que queda como unión quede por el lado del revés y por el lado del frente no se vea esa unión. Hay varias formas de unir los granis. Esta es una, pero ustedes pueden, si ustedes van a hacer este proyecto, pueden hacer las uniones como mejor se acomoden. Algunas los hacen cosiendo con una aguja lanera y ya que terminan el granny, se dedican nada más a coser sus uniones, ¿sí? O puede ser con el gancho por el lado del derecho, pero les va a quedar siempre un abultamiento aquí, que yo le llamo costilla, una costillita aquí.
En este caso, yo no quiero que esta costilla se vea por el lado del derecho de mi prenda, sino que quede por el lado del revés. Aquí está, ¿sí? Porque se ve como si fuera una cicatriz. Entonces, a mí no me gusta. Entonces, mejor que se quede por el lado del revés. Entonces, por eso es que en la segunda vuelta de este color rojo, que es ya para las uniones esta vuelta, yo la estoy haciendo por el lado del revés, ¿sí? Y la unión obviamente va a quedar por el lado del revés. Cuando ustedes hagan el primer granny, terminen el primer granny, tiene que ser con todas las vueltas terminadas. O sea, quiere decir que aquí voy a terminar la segunda vuelta, ¿sí? Totalmente terminada sin unión porque es el primer granny. Pero cuando ya vengan a partir del segundo en adelante, pues entonces sí ya hay que ver cómo se va a realizar las uniones. En este caso, miren, en este caso yo puedo continuar aquí tejiendo otros 7 macizos. En total son 14 de esquina a esquina, porque son 7 de un lado antes de llegar al macizo que se prolonga hasta el punto bajo, y después de esos 7, otros 7 del otro lado para llegar a la otra esquina. Aquí, por ejemplo, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya vieron? Y aquí, este es el macizo que se prolonga hasta el punto bajo, ¿sí? Ahora del otro lado van a ser los otros 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? De esquina a esquina son 14. 7 de un lado y 7 del otro. Aquí llegando al 14 hago 2 cadenas porque esta es la esquina, y en este mismo punto voy a hacer los siguientes 14 de este lado, ¿sí? Y así hasta terminar todo mi granny completo. Cuando ya tengo un granny que lleva todas las vueltas completas, entonces sí, voy a comenzar a hacer los grannies dejando la segunda vuelta, que es esta que estoy haciendo, para las uniones. Y por ejemplo, aquí yo ya tengo unidos estos dos grannies, y vamos a ver la unión y la distribución de los grannies, porque vamos a formar la base para el cuello, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a unir. Aquí llevo 2 y tenemos que unir de esta misma forma que sean 3. Entonces aquí llevo 2 y el tercero va a ir de esta esquina a esta esquina. Pero como las uniones son por el lado del revés, entonces estos dos grannies ahorita están por el lado del derecho. Le voy a dar la vuelta a mis grannies y voy a hacer la unión de esta esquina a esta esquina por el lado del revés. Entonces aquí ya terminé mis 7 macizos, perdón, mis 14 macizos de esquina a esquina, y voy a hacer una cadena y voy a tomar mis grannies, y aquí en esta esquina ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado, jalo esta hebra para que quede apretadito mi punto, una cadena. Y continúo aquí haciendo ahora de esquina a esquina, pero uniendo. Aquí ya hice mi primer macizo y lo voy a unir con este macizo que se ve aquí. Entonces aquí en este espacio, miren, en este espacio ingreso mi gancho y hago un deslizado. Monto y hago mi segundo macizo, y siempre los van a ir contando, ¿eh? Aquí, en el punto que sigue, ingreso mi gancho y hago un deslizado. Jalo mi hebra para apretar, ¿sí? Monto y en el siguiente punto otro macizo.
Ingreso mi gancho en el siguiente punto, ¿sí? Hago un deslizado, jalo esta hebra para apretar, monto y en el siguiente punto otro macizo. Ingreso mi gancho en el siguiente punto, hago un deslizado, jalo mi hebra para apretar y aquí ingreso mi gancho y hago un macizo. Y otra vez, aquí ingreso mi gancho en el siguiente punto, hago un deslizado, jalo mi hebra para apretar y en el siguiente punto hago otro macizo. Y vamos a ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí va el séptimo macizo. Ingreso mi gancho en el siguiente punto, hago mi deslizado, jalo esta hebra para apretar y si se fijan bien, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la esquina hasta donde está este macizo que es el que se prolonga hasta el punto, hasta el medio punto, ¿sí? Ahora del otro lado son los otros 7 macizos para completar los 14 de esquina a esquina. Entonces aquí ya van 7 unidos, en el siguiente punto otro macizo, ingreso mi gancho en el siguiente punto y hago un deslizado, jalo mi hebra para apretar, monto y en el siguiente hago otro macizo, ingreso mi gancho en el siguiente punto que es este, hago mi deslizado, jalo esta hebra para apretar el punto, monto y en el siguiente hago otro macizo, ingreso mi gancho en el siguiente punto, jalo mi hebra para apretar el punto y en el siguiente el otro macizo. En el siguiente punto aquí ingreso, hago mi deslizado, jalo mi hebra y en el siguiente, aquí en el siguiente hago el otro macizo, ingreso mi gancho en el siguiente punto, hago mi deslizado, jalo mi hebra para apretar y un macizo más. Y aquí en el siguiente punto ingreso mi gancho, hago un deslizado, ¿sí? Y vamos a ver, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta 1. En el siguiente punto hago el otro macizo. Y aquí ingreso mi gancho, hago mi deslizado, jalo mi hebra esta. ¿Sí? Y como ya tengo los 14 en total, 7 y 7, 14 de esquina a esquina. Entonces aquí hago, fíjense bien, hago una cadenita y aquí en la esquina voy a unir con un punto deslizado, así. Aprieto jalando esta hebra para apretar una cadena, monto y en este mismo punto donde está el número 14, ingreso mi gancho y hago un macizo. ¿Sí? Y ya terminé de unir este lado de esta esquina a esta esquina. Lo que voy a hacer ahora es continuar tejiendo ahora de esta esquina, pero sin unión. ¿Sí? Porque aquí ya no tengo el otro hexágono para unir. Entonces voy a terminar mi vuelta hasta llegar al inicio de esta vuelta aquí. ¿Ok? Ya sin unir. Entonces, ahora de esta esquina son otros 14 macizos y siempre los van a ir contando. Tienen que ser exactamente 14. 7 antes de llegar al macizo que se prolonga al punto bajo y después de ese otro 7. En total, 14 macizos de esquina a esquina. No les pueden quedar más ni les pueden quedar menos porque si les queda más estarían agregando puntos y obviamente si les queda menos estarían disminuyendo puntos. Nosotros no estamos ni aumentando ni disminuyendo, por eso es importante que los vayan contando. Tienen que ser exactos para que no se les vea deforme el gran o el hexágono.
Aquí, por ejemplo, ya estoy llegando al final de la vuelta. Después de las dos cadenas de la esquina, hice 1, 2, 3, 4, 5 y el que estoy formando aquí, 6. El séptimo es con el que inicié. Son las tres cadenas que equivalen al macizo y que queda de este lado antes de llegar al macizo que se prolongó hasta el punto bajo. Sí, entonces ya con esto yo ya tengo mis 14 macizos de esquina a esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está. Cuando ya terminé de hacer esta vuelta y de unir mi granny, pues ya lo que resta es cortar la hebra, más o menos así, no tan grande para que no le sobre tanto material. Entonces así hago una última cadenita y siempre que hagan uniones, terminen de una vez. Vamos a perder esas hebras y las vamos a cortar, porque mucha gente lo que hace es esperarse hasta el final, ya que terminaron de hacer las uniones de muchísimos granis o de toda la prenda. Lo que hacen al final es dejar los cortes de las hebras. La verdad es que a mí no me gusta porque se me hace como que un trabajo extra, porque quita mucho tiempo ya después estar corte y corte y estar perdiendo y perdiendo hebras. Yo prefiero de una vez, cada vez que yo termino un granny, de una vez unir, perdón, anudar y cortar la hebra. ¿Para qué me espero hasta el final? Eso es doble trabajo, hasta triple, porque después terminamos la prenda. Cuando terminamos la prenda, nos vamos a dedicar a estar cortando y perdiendo hebras. Para mí es muy, muy engorroso y no, como que siento que no avanzo cuando que yo ya estoy ansiosa de ver mi prenda terminada y de probármela y de usarla. Y ahora tengo que estar cortando y perdiendo hebras. Además de que de tanto corte y de tanto perder hebras, siempre se escapan unas por ahí. Siempre. Entonces, mejor cada granny que esa es la sugerencia, pero bueno, si ustedes lo quieren hacer así, que al final cortan todo, bueno, pues eso también es de cada quien, ¿no? Pero sí, yo no pre yo prefiero de una vez cortarlas, perderlas y anudarlas. Y se acabó. Ya después, cuando yo termine mi prenda y de unir todos mis granis, yo ya no voy a tener ese trabajo de estar, ay, ahora hay que cortar y perder todas esas hebras, ¿no? Pero bueno, he visto que hay otros canales que enseñan así, que al final ya es un cortadero y perdedero de hebras. A mí no me gusta eso, pero bueno, cada quien. Miren, entonces la unión ya quedó por el lado del revés. Esta costilla que se ve aquí como unión entre los granis va a quedar por el lado del revés. Es como si fuera una cicatriz, pues, para que me entiendan, esta costillita. Pero va a quedar oculta porque queda por el lado del revés. Por el lado del derecho es imperceptible, o sea, no se ve, ¿sí? Y va a quedar así, de esta forma, por el lado del derecho. Bueno, ya tengo aquí unidos 1, 2 y 3 granis. Estos 3 granis van a ser la base del cuello. Entonces, el siguiente granny no va a ser aquí ni acá, va a ser acá. ¿Sí? Entonces, voy a hacer mi granny y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a continuar. Sobre todo, ya tienen la explicación en este video de cómo hacer las uniones y el cuidado que deben de tener al contar los macizos. Si ustedes meten aquí y no los cuentan los macizos al momento de unir, les puede quedar uno de más o uno de menos y aquí se va a ver fruncido el tejido, se va a ver fruncido los hexágonos o los granis. Entonces, vamos a hacer un trabajo limpio y bien para que se vea bien la prenda. Entonces, cuéntenlo, ya les dije, de esquina a esquina tienen que ser 14 macizos. 7 macizos de la esquina
A donde está mi macizo que se prolonga hasta el punto bajo son 7. Y a partir de ahí, otros 7 para llegar a la otra esquina. En total, 14 macizos. Soy muy repetitiva porque luego me hacen preguntas sobre algo que yo ya estoy diciendo más de una vez. Y es importante que les quede claro. Aunque a muchos les moleste que yo repita las cosas, pero es que es necesario porque si aún repitiéndola me siguen preguntando lo mismo, bueno, pues de qué estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Y porque a mí me gusta que se haga el trabajo lo más limpio y que les quede claro lo más posible. Bueno, entonces aquí yo ya tengo 3 y vamos a ver cómo vamos a continuar con la distribución de los demás para tener la base del cuello. Continuamos. El siguiente granny que voy a colocar va a ser ahora que ya tengo 3, así, de forma horizontal. Y aquí, en lugar de colocarlo aquí, aquí no, es acá, ¿sí? Es acá. Después de esto, que esta parte que vemos aquí, va a quedar aquí arriba. Entonces, por el lado del revés, vamos a tomar nuestros granis y este va a ir acá. Aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, de aquí ingreso mi gancho aquí donde está el espacio de cadenas. Hago un deslizado. Y no se olviden cada vez de que terminan de hacer el deslizado, jalar esta hebra un poquito para que se quede apretado el punto y no quede este o la nudo la unión. Ahí hago una cadena, monto y aquí mismo hago otro macizo. Y este sí ya va a contar los 14 de esquina a esquina. Miren aquí, ingreso aquí, hago un deslizado, jalo y los voy contando. Aquí llevo 2. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y el macizo número 14. Ya tengo 14, hago una cadenita y aquí voy a unir con la esquina. Ahí, una cadena y comienzo con aquí mismo donde dice el número 14 con un macizo y este es el primero y ahora necesito 14 para llegar a la otra esquina, ¿sí? Ya quedó unido de este lado,
y ahora voy a continuar tejiendo la vuelta de esta misma vuelta de aquí hasta terminar toda la vuelta del granny. Entonces miren, vean cómo va quedando. Tengo tres así, 1, 2 y 3 en fila así, y este que sería el número 4 quedó acá arriba, y de este lado va a quedar otro acá arriba igual, para que quede así, ¿sí? Entonces el siguiente que unan va a ser de esta esquina a esta esquina, por el lado del revés. No, nunca se olviden que las uniones van por el lado del revés. Recomendable, ¿no? Porque si ustedes quieren que se vea la unión, bueno, pues entonces hagan la unión por el lado del derecho para que se vea la costillita ahí. En las uniones. Vean qué bonito. Estamos formando la base del cuello para el canesú, ¿sí? El siguiente va a ser acá. De esquina a esta esquina. Bueno, aquí yo ya tengo mis tres grannies con los que empecé, 1, 2 y 3, y después coloqué estos a los lados, ¿sí? Este, a los lados, pero hacia arriba. Ahorita lo tengo de cabeza. Entonces, el siguiente granny, por ejemplo, este, lo voy a colocar ahora aquí, dejando este espacio y este espacio libre. Y aquí, de esta esquina, voy a colocar el otro para tener, al igual que arriba, voy a tener 1, 2, 3. Necesito aquí 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, voy a colocar ahora este acá. Y para eso, pues, lo voy a voltear al revés, porque acuérdense que las uniones las estoy haciendo por el lado del revés. El revés del tejido. Entonces aquí voy a dejar nada más un lado libre, y en el que sigue, que es este, comenzando aquí, de aquí, de esta esquina, es a donde voy a conectar aquí para colocar este, aquí en el espacio de cadenas, o sea, en la esquina. Hago mi deslizado, una cadenita, y aquí mismo donde hice el último macizo hago un macizo y comienzo a unir aquí entre los dos primeros macizos. Ahí hago un deslizado, jalo mi hebra para apretar, y aquí comienzo a contar, ¿no? Y aquí ya llevo, con este van 2, y aquí 3, 4, 5. Siete. Ocho. Nueve, diez, sí, son 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es el 11. Doce,
parece. Y 14. 14, hago una cadenita y aquí donde está este espacio de cadenas, que es la otra esquina, hago mi deslizado. Jalo para apretar una cadena, monto y aquí donde hice mi último macizo, ahí mismo hago el primero de este lado. ¿Sí? Y ya quedó aquí unido esta esquina con esta esquina. ¿Sí? Entonces, miren, así va a quedar. Así. Aunque la apertura ahorita para el cuello, en el cuello va a quedar un poquito grande, no se preocupen. Ya saben que después, cuando atendemos los detalles de una prenda, ya es como les menciono cómo se hacen las reducciones según quieran el cuello muy abierto o muy cerrado. Pero esos ya son detalles. Entonces ahora voy a continuar tejiendo hasta terminar esta vuelta de mi granny hexagonal. ¿Sí? Cuando yo termine este de unir, voy a seguir con el segundo que va a quedar igual que este aquí. Y el tercero que va a quedar aquí, igual a este. ¿Sí? Aquí ya tengo este, que este viene siendo este. Este que va a quedar uno, otro aquí. Y el siguiente que va a ser como este y va a quedar igual acá. ¿Sí? Esta prenda, lo mismo se va a tejer en el frente como en la espalda. O sea, va a quedar igual. El frente y la espalda quedan exactamente igual. Entonces, estos tres granis hexagonales que yo tengo aquí, que corresponden, por ejemplo, a la espalda, necesito los del frente aquí. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el tercero se va a unir de dos lados. Pero ahorita vamos a ver. Ahorita les muestro cómo para que les quede un poquito más claro. Ahorita voy a terminar de unir este granny. Bueno, de unir ya quedó. Pero terminarle toda la vuelta para terminar esta vuelta de este granny, de este hexágono. Bueno, pues ya tengo aquí mi granny. Y el siguiente vamos a dejar de este lado libre. Y la unión va a ser de esta esquina a esta esquina. ¿Sí? Entonces aquí mis hexágonos están por el lado del revés. Siempre hay que checar eso cuando se vayan a unir. Hago una cadenita y comienzo a unir el siguiente granny. Aquí. Aquí llevo 1, 2, 3. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez,
11, 12, 13, 14, una cadena y voy a unir con este espacio de cadenas que es la esquina con un deslizado, una cadena, mi primer macizo de este lado en el donde terminó el otro, ahí mismo, y miren, ya uní de esta esquina y este va a quedar igual a este que tengo aquí arriba, del otro lado, ¿sí? Este queda igual a este. Y bueno, para cerrar este primer círculo de granis, que es la base, es el cuello, aquí va a quedar el último granny que viene siendo igual a este, aquí. ¿Sí? Y este va a estar unido por este lado y este lado, dejando libre este lado, y la unión va a ser de esta esquina a esta esquina. Y de este lado va a ser dejar libre uno y dos lados, igual que aquí, uno y dos lados, y la unión va a ser de esta esquina a esta esquina, ¿sí? Y con eso cerramos lo que es la primer vuelta de hexágonos, que es la base del canesú y viene siendo la parte principal, que es el cuello. Entonces aquí voy a terminar mi vuelta para terminar la última vuelta del hexágono y continúo con el siguiente hexágono para unirlo de este lado. Bueno, aquí ya tengo el granny que va a unir y que va a cerrar este círculo de hexágonos. Este va a quedar aquí, ¿sí? Aquí voy a unir dejando libre estos dos lados y voy a unir de esta esquina a esta esquina. Esa va a ser mi primera unión. Está por el lado del revés mis hexágonos y el que voy a unir también. Y bueno, voy a comenzar aquí en este espacio de cadenas, y hago una cadenita, monto, y en este mismo, ahí donde se quedó este macizo, ahí mismo un macizo, y comienzo a unir aquí con un deslizado. Llevo uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Una cadenita y voy a unir aquí con la esquina. En este espacio de cadenas, un deslizado, jalo mi hebra,
monto y aquí donde terminó este, inicia ahí mismo el otro lado. Ok, entonces ya uní, miren, aquí ya quedó unido de aquí, de esta esquina a esta esquina, ¿sí? Y voy a dejar libre esta, de esta esquina a esta, va a quedar sin unión. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí está, de esta esquina a esta esquina mis 14 macizos. Una cadena. Y va a quedar libre este, ¿verdad? Ahora aquí voy a unir de esta esquina a esta. Va a quedar unido este lado para cerrar por completo ya este primer círculo de hexágonos. ¿Sí? Que es, le repito, es la base del canesú y corresponde al cuello. Por aquí sale la cabeza. Entonces, después de la cadenita, ahora voy a unir con este. Ingreso mi gancho por ese espacio de cadenas que es la esquina y hago un deslizado. ¿Sí? Aquí hago mi primer macizo y comienzo la unión aquí. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a ver cuántos son, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, una cadena y voy a unir en la esquina con este espacio de cadenas que está aquí, aquí, con un deslizado, una cadenita y comienzo mis macizos del otro lado, aquí uno. Ok, entonces miren, ya quedó unido el último hexágono que forma parte de la base del cuello, bueno, perdón, la base del canesú y bueno, también forma parte del cuello, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean cómo son tres granis para el frente, tres granis para la espalda
y este es para el hombro, ¿sí? Entonces, ahora los siguientes granis ya está más fácil porque ya tenemos la base. Esto era lo que yo quería que ustedes vieran y que les quedara claro cómo iba a ser la distribución de los granis y las uniones, para que a partir de ahí ustedes van a comenzar a unir solitas la siguiente vuelta de granis. Y aquí ya está marcado dónde va cada granny, ¿sí? Aquí 1, 2, 3 y así dar toda una segunda vuelta de hexágonos, ¿ok? Aquí donde acabo de unir este último, pues me falta terminar de aquí al inicio la vuelta del hexágono para terminar este, que quede totalmente tejida esa vuelta, ¿sí? Pero la base ya está, ¿sí? La base ya la tengo aquí. Y les repito, ustedes aquí, esto es para la, aquí entra la cabeza. Pero no se preocupen si ustedes lo ven ahorita por el momento demasiado amplio. Los detalles, como cada proyecto que hacemos o que hago para ustedes, los detalles al final de cuellos, bordes, mangas, puños, en fin, sisa y demás, pues ya se ven conforme vamos avanzando. Sobre todo al final, cuando ya vemos todo este tipo de detalles, ¿no? Ahorita lo importante es que ya tenemos, de aquí comienza a crecer ya el tejido, la prenda, para tener el canesú. Vamos a hacer una segunda vuelta y a ver si con esa segunda vuelta de hexágonos alrededor tenemos ya la medida para tener ya el canesú completo y marcar la sisa para la separación de mangas, ¿ok? Entonces continuamos con más. Yo las invito a que me sigan, a que comenten, a que participen activamente en el canal, porque eso es lo que hace que yo siga con estos proyectos para todos, no solamente para mí, sino para todos los que quieran estar aquí conmigo y que quieran aprender y que me sigan a través de estos proyectos, en los cuales yo estoy acostumbrada a llevarlas de la mano, y por eso de un proyecto se hacen varias partes en video. No es porque se quiera hacer largo, sino porque a mí me gusta decirlo lo más a detalle que se pueda, ¿sí? Lo mucho más a detalle que se pueda. Entonces, las invito a que compartan, a que se suscriban, a que le den like al video, a que dejen algún comentario y bueno, pues a que sigamos en esta hermosa familia que se ha formado a través de este canal. Este canal que siempre va a tener proyectos para todas ustedes. Bueno, mientras Dios me preste vida, así va a ser. Salud y vida, ¿no? Así es que continuamos con la siguiente parte, donde vamos a ver ya el crecimiento. Vamos a ver la segunda vuelta de hexágonos en todo el contorno, en todo alrededor, para tener el canesú. Ya tenemos el cuello. Ahora vamos con la segunda vuelta de hexágonos para ver si con ese ya queda el canesú. Continuamos con más. Bueno, pues ya vimos cómo se hacen las uniones de una esquina a otra esquina. Pero ahora vamos a ver cómo se hacen las uniones de una esquina a la otra esquina y de esta esquina a la siguiente. Dos lados seguidos, ¿sí? Dos lados continuos de unión. Mis granis y mis hexágonos están por el lado del revés y este también está por el lado del revés. Ok, entonces aquí está la esquina donde está este espacio de cadena. Ingreso mi gancho aquí. Hago mi deslizado, monto
y aquí mismo hago uno y comienzo a unir aquí. Dos. Llevamos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vamos a ver cuántos van. Aquí, uno, dos. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Van 13. Y 14. 14 y aquí voy a unir. ¿Dónde está la unión de estos dos? Que es este espacio de cadenas con este espacio. Entonces, miren, aquí. Yo voy a entrar en medio de estos dos, aquí, en donde está la unión, ahí en medio de esos dos, ahí ingreso el gancho y hago mi deslizado. Jalo mi hebra para apretar, hago una cadenita, monto y inicio un nuevo lado con un macizo y voy a unir ahora con este del otro lado. Aquí ya estoy uniendo, ya uní de esta esquina a esta esquina. Ahora voy a unir de esta esquina a esta esquina, ¿sí? En esta segunda vuelta de granis o de hexágonos, vamos a estar uniendo dos lados, ¿sí? Aquí llevo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho.
9, 10, 11, 12, 13, 14 aquí, 14, ¿sí? Hago una cadenita y voy a unir aquí con este espacio de cadenas que es la esquina. Jalo mi hebra para apretar una cadena y voy a iniciar el siguiente lado aquí con un macizo y voy a terminar de tejer mi hexágono, esta última vuelta del hexágono. Y miren, entonces ya se unió aquí. Empecé aquí a unir de esta esquina a esta esquina y de esta esquina a esta esquina. Lo demás va a quedar hasta terminar toda la vuelta de este hexágono, ¿sí? Y así es como ahora voy a unir dos lados en esta segunda vuelta de hexágonos, ¿sí? Miren, aquí ya quedó unido, ¿sí? Ahí se ve. Y ya se empieza a ver mucho más hermoso, mucho más estético. Y vean qué bonitos se ven estos hexágonos unidos, ¿sí? Y sin la cicatriz, digo yo aquí, ¿no? Que es la unión, sin la costillita. Esa está por el lado del revés, porque las uniones, recuerden, yo las estoy haciendo por el lado del revés de mi tejido, ¿ok? Entonces, esto quedaría así. Vamos a ver, para que se vea, esto. Bueno, mi mesa no alcanza, pero aquí en mi mesa de trabajo no va a alcanzar a verse bien. Porque estos granis, pues ya, ya les di la medida, si están grandecitos. Pero la ventaja de que estén grandes es de que con pocos granis se va a terminar más rápido esta prenda. Digo yo, ¿no? Entonces vamos a ampliar aquí un poquito nomás para ver si se llega a ver. A ver si así se llega a ver un poco más. Miren. Ahí más o menos. ¿Sí? Esto, yo ya les dije, estos tres corresponden al frente, estos tres corresponden a la espalda, este es de un hombro, este es de otro hombro, y aquí ya comienzo a unir la segunda vuelta de granis. Entonces aquí ahora voy a comenzar a unir, el siguiente va a ser de esta esquina es un lado, y luego de esta esquina, dos lados. Y luego de esta esquina va a ser tres lados. ¿Sí? El siguiente que va a quedar aquí, este lo uní en dos lados. Ahora el que sigue va a ser de tres. Uno, dos y tres lados. Entonces, el mismo tejido les va a ir diciendo por dónde hay que seguir, dónde se va a seguir uniendo los demás que se van agregando a esta segunda vuelta de hexágonos.